Gracias.
El sol de ayer hizo de la suya. Bueno, no, el calor siempre el trópico, pero es que vine con perdonen la informalidad, es que vine con mis hijos también, que son adolescentes, y primero descubrí que el sol no me trata igual que antes, y segundo que yo caminaba más antes de lo que camino ahora. La edad es implacable. Bienvenidos, compañeras y compañeros, a esta actividad de Call to Action en Puerto Rico, un llamado a la acción por Puerto Rico. Este es el séptimo día en solidaridad con la independencia de Puerto Rico. Welcome everyone, brothers and sisters, to our Call to Action activity, Call to Action on Puerto Rico. This is our seventh day, annual day of solidarity with the people of Puerto, with the independence of Puerto Rico. Before I go on, does anybody need translation from Spanish to English? Okay, Lorraine will be able to translate. And if at some point, perhaps maybe Martin could help with any of the folks that need translation on the floor. Those who need translation, please sit with Lorraine. Lorraine, raise your hand so they can see you. The activity will be in Spanish, mostly, predominantly. And if Lorraine gets tired, Martin will helpfully throw in. And Martin is back there. Raise your hand, Martin. Martin will help also with translations. Compañero Martin is from the Socialist Workers Party, always in solidarity with the work of Call to Action. Estamos. Okay. Yo me llamo Lourdes García. Soy miembro de Call to Action en Puerto Rico, un llamado a la acción por Puerto Rico. Tenemos hoy con nosotros a la compañera Singh del Comité de Colectiva Solidaridad, compañera Jocelyn, se acabaron las promesas, el compañero Juan Dalmau del Partido Independentista Puertorriqueño y la compañera Norma, que estará hablando, haciendo la ponencia de Call to Action en Puerto Rico. Esta actividad empezó hace 7 años. Todos los años se da en conjunto con el trabajo que se está haciendo en las Naciones Unidas. Sabemos que las Naciones Unidas va a ser el lunes, entonces siempre el viernes antes de la actividad en las Naciones Unidas, las ponencias que se van a dar, buscamos hacer este trabajo de solidaridad con la independencia de Puerto Rico e invitar a los compañeros que van a estar en la ONU a hablar aquí y presentar lo que está pasando en Puerto Rico. Vamos a empezar esta actividad ahora con la compañera Jocelyn Velázquez de Se Acabaron las Promesas. Nada, saludos a todas, a todos y a todes. Primero que nada, quería darle las gracias a los compañeros de Call to Action que por los pasados años han tenido la consistencia de mantener esta conversación. ¿Verdad? La ONU es importante, es un foro que no debemos descartar, pero este evento todos los años, ¿verdad?, nos da un pequeño, gran espacio para convivir, para hablar, para discutir temas que de otra manera a veces con la cotidianidad y las redes sociales que son tan buena gente. Pues no nos da el tiempo de tener esas conversaciones, así que quisiera darle las gracias una vez más al colectivo Call to Action por insistir en este evento. Quisiera, ¿verdad?, pedir un aplauso fuerte hacia el compañero Francisco Vergara, Frank, que por décadas ha sido, ¿verdad?, un baluarte de la lucha de la diáspora puertorriqueña, sobre todo aquí en Nueva York, y que sabemos, ¿verdad?, que está en una situación de salud complicada. Y que por eso no está aquí, porque de lo contrario estaría aquí como siempre. Así que pido un fuerte aplauso para un compañero que es el vivo ejemplo de lo que ha sido la diáspora puertorriqueña que lucha y defiende su nación. Dicho eso,
Pues por los pasados años hemos venido aquí, hemos hablado de infinidad de temas. Desde los problemas de educación, muchos de ustedes lo conocen, el masivo cierre de escuelas y cómo eso ha significado, ¿verdad?, un empobrecimiento de la calidad académica en las escuelas del país. También hemos hablado sobre la persecución política y cómo se usan los tribunales en el país para perseguir a quienes denunciamos los crímenes del coloniaje. Hemos hablado del tema ambiental, no necesariamente nosotros, sino compañeras y compañeros que llevan décadas haciendo ese trabajo. Y así por el estilo, por los pasados años se han entrado en diferentes renglones de la cotidianidad, economía, finanzas, distintos temas, para hablar sobre la crisis permanente de nuestro Puerto Rico. Pero siempre desde partiendo del entendido de que la crisis permanente de nuestro país es la colonia, ¿verdad? La raíz, el lugar de donde salen todas esas crisis es el modelo colonial. Es la colonia, es el imperialismo de los Estados Unidos contra el pueblo puertorriqueño. Y eso ha seguido así. No voy a, ¿verdad?, como dicen, llover sobre mojado, porque muchos de ustedes han estado en estos eventos, muchos de ustedes leen la prensa, escuchan la radio de nuestro país y saben que las cosas no están mejorando, que no hay un futuro alentador en los próximos años y que por el contrario, el modelo colonial se sigue fortaleciendo, porque creo que a veces nos equivocamos en decir que se está deteriorando. No, se está fortaleciendo. Y en ese fortalecimiento somos nosotras, nosotros y nosotres, la gente trabajadora y pobre del país, los que nos vemos pisados por la precariedad. Aún así, yo creo que este año, en esta conversación, tenemos la obligación de también reconocer victorias. Y si hay una victoria que nadie puede descartar, es que el pueblo de Puerto Rico está tomando conciencia. Las manifestaciones que se han dado en distintos momentos lo demuestran. Pero más allá de los eventos y manifestaciones, es la gente en la calle y la conversación cotidiana lo que a veces es más importante. Y definitivamente, donde quiera que uno se pare en el país, la gente está hastiada del sistema. Está harta del saqueo, harta del colonialismo, harta del desplazamiento. La crisis de vivienda, muchos de ustedes la conocen, cómo se nos priva de vivienda, cómo no hay acceso a alquileres justos para nosotros, los que nacimos, nos criamos y vivimos en el país, mientras llega cualquier, fue una palabra que empieza con P, de cualquier sitio, inmediatamente tiene derecho a casa, tiene derecho a incentivos económicos, tiene derecho a un montón de privilegios que ninguna de nosotros tenemos. Así que ese huracán de cosas, ¿verdad?, se siguen mezclando y siguen gestando lo que por lo menos para nosotros desde la jornada se acabaron las promesas, es el potencial, ¿verdad?, esas pequeñas semillitas del potencial de un cambio social profundo en nuestro país. Y lo importante debe ser para todos que para que esas semillas germinen haya una sintonía de las fuerzas revolucionarias en el país. Y cuando digo sintonía, no significa que todos tengamos que decir lo mismo todo el tiempo, pero que se respeten todos los métodos de lucha. Un método no debe ni puede primar sobre el otro. Y nosotros defendemos esa bandera. El que crea en la lucha armada sabe lo que tiene que hacer. El que crea en la revuelta callejera y en calentarles la calle, sabemos lo que tenemos que hacer. El que crea que el proceso electoral es la vía, que trabaje el proceso electoral. Nosotros respetamos todos los métodos de lucha. Pero sí hay que empujar. Esto no se va a caer solo. La fruta se sembró, pero no está madura y lo sabemos los que estamos en la isla. Así que tenemos todos que empujar para tumbar este sistema. Porque de lo contrario,
¿verdad? Y no quiero ser, ¿verdad?, propagandista del desastre, pero no nos aspira un futuro prometedor para ninguno de los que vivimos en la isla y tampoco para ustedes los que están en la diáspora. Porque la posibilidad de retorno o la posibilidad de acompañar a sus familiares, que sé que para muchos es importante, cada día se va a ir haciendo más imposible. Así que la diáspora, y lo hemos hablado antes en este foro, es indispensable en el proceso de transformación de nuestro país. Y proyectos como, por ejemplo, la campaña de Puerto Rico no se vende, que la estamos trabajando con los compañeros de Call to Action, New York Boricua Resistance y otro montón de grupos que no voy a dar la lista ahora porque no la tengo. Es un mecanismo importante porque magnifica nuestras voces. No basta con que desde la colonia gritemos que no nos venden, que no nos saquen. Si no tenemos una voz, un eco en el exilio, ¿verdad?, en la diáspora, replicando ese mensaje. Así que esto es un trabajo en conjunto de los que están afuera, de los que estamos adentro y desde todos los métodos de lucha que son necesarios. Digo todo eso porque estamos en tiempos, ¿verdad?, donde las palabras se convierten en moda y las redes sociales tienen una capacidad infinita de crear palabras que son moda. Y de repente la nueva palabra de moda, ¿verdad?, y no es nada malo, es la de las alianzas. Y la palabra alianza es bien bonita y es bien buena porque implica, ¿verdad?, un trabajo en conjunto. Pero yo creo que hay que hablar de una gran alianza de los independentistas puertorriqueños en defensa de nuestra soberanía nacional. Una gran alianza independentista para acabar con la colonia y construir un nuevo Puerto Rico que no tenga nada que ver con lo que ha existido hasta ahora. Porque, y lo conversaba hace unos días atrás con unos compañeros, que en Puerto Rico hay mucha gente buena. Y hay gente buena de todos los partidos políticos. Hay populares que son populares, pero son gente decente. No roban, no matan, no están haciendo pocas vergüenzas, la verdad. Y hay mucho PNP también. Los viejos míos son unos santos, pero son PNP como yo solo. Y son incapaces de hacerle daño a nadie. Pero pues, tienen ese pequeño defectito. Pero así hay miles de puertorriqueños, la mayoría de las puertorriqueñas, de la mayoría de los puertorriqueños son gente buena, decente, trabajadora, que se faja todos los días para tirarse a la calle a levantar a su familia. Son trabajadores. La desgracia, pues, sabemos lo, ¿verdad?, la que es. Pero en este sistema no basta con gente buena en las estructuras de poder para cambiar lo que está pasando. Podemos tener gente bien decente, bien buena, bien trabajadora, bien comprometida con el país en las estructuras gubernamentales y no va a cambiar lo que nos está pasando. Porque lo que nos está pasando es sistémico. Porque estas sanguijuelas, vividores que tiene el país, tienen el aparato agarrado por todos lados. Les pertenece. Y no hay forma, por más buena voluntad que haya y decencia, que esa estructura no se rompe si no hay un proceso revolucionario que la destruya y que desde esas cenizas podamos construir el país al que tenemos derecho a vivir. Así que yo no quiero extenderme mucho porque creo que esto debe ser una conversación y quiero cerrar reafirmando, primero, que este es el momento, como diría don Pedro Albizu Campos, de la suprema definición. O yanquis o puertorriqueños. Pero para que esa consigna, ¿verdad?, y esa cita de nuestro héroe nacional tenga vigencia, todas, todos y todos los independentistas puertorriqueños tenemos que empujar a la vez con fuerza y determinación. Y el llamado es a que ese deseo de empujar no únicamente salga de la isla, sino que esté acompañado por las hermanas, hermanos y hermanas desde la diáspora. Así que el llamado es a que cerremos filas y trabajemos juntos por tumbar un sistema que lo podemos tumbar, que podemos ganar y que podemos construir un Puerto Rico realmente nuestro. Muchas gracias. Gracias, Jocelyn. Quiero aclarar que primero le vamos a dar el espacio a los oradores y luego vamos a abrir para preguntas y respuestas. Okay. Le presento ahora al compañero Juan Dalmau,
secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño. Muchas gracias. Muchas gracias. Primeramente quiero reconocer y felicitar a Call to Action por este séptimo año consecutivo de crear este espacio necesario y poder establecer los diálogos entre los que estamos en la isla, entre los que están en la diáspora, pero todos compartimos un mismo corazón, que es el corazón del pueblo de Puerto Rico. Así que quiero reconocerle, no es la primera vez que estoy aquí en People's Forum, pero es la primera vez que participo con ustedes en este diálogo y estoy muy entusiasmado. Lo segundo que tengo que decir es que después de escuchar a Jocelyn, yo siento que puedo decir que no tengo nada más que añadir. Solamente la responsabilidad de la invitación que me impone dar unas palabras me obligan así a hacerlo. Yo quiero comenzar diciendo lo que es evidente, pero siempre es bueno subrayarlo. El pueblo puertorriqueño tiene un derecho a su libre determinación e independencia. Derecho que le ha sido negado a base del Tratado de París por un dominio colonial estadounidense por 124 años. Y ese proceso ha sido violatorio de nuestros más derechos fundamentales, civiles y humanos, y nos ha robado la posibilidad de un progreso político, económico y social integrado al resto del mundo. Eso ha tenido como resultado el grave empobrecimiento que sufre Puerto Rico y el gran desplazamiento que tenemos frente al resto de la fraternidad de países libres del mundo entero. A eso se le suma lo que ha sido el contubernio de gobiernos colonialistas y anexionistas, que por administraciones corruptas se han sumado a ese pillaje, a esa piratería de quitarle al país, digo yo, todos menos la esperanza. Como dijo Jocelyn, yo creo que estamos viendo un pueblo que se levanta, que despierta y que vive en carne propia las consecuencias materiales y humanas de ese abuso colonial y de ese abuso de las administraciones que han fungido como regentes de esos gobiernos coloniales. Yo quiero compartirles a ustedes varias reflexiones. La primera es que Puerto Rico ha pasado por 5 gobiernos coloniales, pero coloniales al fin. El hilo conductor ha sido el dominio político estadounidense sobre nuestra patria. Primero un gobierno militar, luego de la invasión. Luego una ley de gobierno civil, que fue la ley Foraker. Luego la ley Jones, que se nos impuso la ciudadanía americana por virtud de una ley. Y digo impuso con letras mayúsculas, porque la única cámara representativa del pueblo de Puerto Rico, que era la Cámara de Delegados, repudió la imposición de la ciudadanía americana por tratarse de un carimbo, de la marca que los amos imponían a los esclavos para marcarlos como su propiedad. Y esa fue la intención de esa imposición. Luego la ley 600, que crea el Estado Libre Asociado, que no es ni Estado, ni es libre, ni es asociado. Y posteriormente la quinta, que es la ley promesa, con la imposición de una junta de control fiscal que domina todos los aspectos de nuestra vida económica, política, gubernamental y social. Así que esa ha sido una consecuencia directa de una política pública colonial de los Estados Unidos hacia Puerto Rico, y por eso decía al inicio, lo que plantea Jocelyn es cierto. Puerto Rico tiene múltiples problemas, pero la raíz de ese problema es nuestra condición de subordinación política y colonial. De ella se derivan muchas otras: criminalidad, pobreza, falta de oportunidades, falta de servicios a la ciudadanía, lo que son los problemas de corrupción. Pero la raíz del problema es el problema colonial, y si queremos y aspiramos a resolver esos otros problemas, tenemos que ir al problema de raíz como un tema prioritario, nunca divorciado de cuando uno habla de los otros problemas. La segunda reflexión es el nuevo fenómeno que enfrenta Puerto Rico con respecto a lo que ha sido la política colonial estadounidense y lo que son las políticas de los gobiernos en Puerto Rico. Nosotros estamos enfrentando en Puerto Rico un problema serio de gentrificación. Ya no es teórico. Las políticas que se han establecido
de paraíso fiscal, en particular la ley 22, es una ley que permite que empresarios a través del mundo entero, pero principalmente estadounidenses, compren propiedades en Puerto Rico recibiendo así beneficios de exención contributiva, y en la medida que adquieren esas propiedades van desplazando comunidades históricas en Puerto Rico. Eso se había visto antes en lugares más bien de turismo, en unos lugares aislados, pero hoy día se ha dispersado en todo Puerto Rico. En lugares en donde no se había visto a un extranjero, ahora se ha convertido en la norma. Y eso ha sido uno de los grandes retos que hemos estado enfrentando en los últimos años. Esas políticas fiscales han hecho que, por ejemplo, empresarios internacionales, estadounidenses, vayan a Puerto Rico, compran condominios y a los 30 días piden el desahucio de todos los habitantes del condominio y dejan sin residencia a los habitantes del lugar y además desmantelan la comunidad que ahí se ha creado. Ha ocurrido también en otros lugares donde van adquiriendo propiedad aprovechando la pobreza de la comunidad para, una vez compran esas propiedades, establecer negocios, aumentar el costo de vida y que se vean obligados las comunidades a buscar nuevas residencias. Y ese diseño de desplazamiento y de gentrificación es uno de los grandes retos que tenemos en estos momentos. Pienso, por ejemplo, en el área de Puerta de Tierra, que es una comunidad que se ha manejado, ¿verdad?, históricamente ellos mismos, autosuficientes, dando peleas para mantener su propia identidad, y sin embargo la compra de propiedades, de edificios, por los mismos empresarios, con los mismos nombres y los mismos apellidos, ha provocado la organización comunitaria, pero la amenaza de su desaparición. Y yo hago esa reflexión porque es uno de los nuevos retos que enfrentamos y que yo sé que acá en Estados Unidos no son ajenos a esa realidad que estamos viviendo en Puerto Rico. Mi tercera reflexión tiene que ver con lo que es el contexto de algo que también mencionó Jocelyn, que es la necesidad de ocupar todos los espacios. El que cada cual asuma un rol de ocupar un espacio necesario no excluye a que otros puedan ocupar otros espacios. La diversidad tiene su valor y su virtud. Lo importante es que haya coincidencia en los elementos esenciales: la lucha contra el colonialismo, la lucha por la liberación nacional de nuestro pueblo, la conciencia de que podemos elevarnos como nacionalidad y como país. Una vez ese sea un elemento común, cada cual puede ocupar sus espacios sin neutralizar ni obstaculizar esfuerzos que realicen otros. Y en eso no estaremos todos, todas y todes de acuerdo, pero por lo menos podemos estar de acuerdo en lo esencial, que para mí es lo importante. Y en ese sentido, solamente les expreso que el contexto en el que se da este foro, se da obviamente este lunes, es la sesión del Comité de Descolonización de Naciones Unidas, y por lo tanto me parece a mí que ese es uno de los foros que históricamente el independentismo ha podido ocupar un espacio necesario. Yo a veces cuando hablo con estudiantes en Puerto Rico que me preguntan, pero de nuevo a Naciones Unidas, si se va todos los años y no ocurre nada. Y yo les contesto lo siguiente: el que crea que uno va a Naciones Unidas como foro y que porque se emite la resolución al día siguiente van a enviar los cascos azules a arrestar al presidente de los Estados Unidos por incumplir sus obligaciones políticas, jurídicas y morales, bueno, pues no comprende el alcance del proceso. Es una plataforma política, pública, que ha permitido que el independentismo marginado históricamente de los procesos internacionales lograra una plataforma determinante de solidaridad de otros países con respecto a nuestra patria y el derecho a nuestra libertad y autodeterminación. Así que yo creo que en eso el valor que da este foro es al mismo tiempo dar como preludio un espacio de lo que vamos a hacer el lunes allí y que por años han hecho otros, incluso antes de que yo estuviera compareciendo, que es la necesidad de ocupar cada espacio y crear conciencia de que Puerto Rico tiene ese derecho inalienable a su libertad. Una de las primeras cosas que se hicieron luego de la creación del Estado Libre Asociado fue en el 53 sacar a Puerto Rico de la lista de países por los cuales Estados Unidos tenía que informar y aislarnos del mundo como si fuéramos un problema doméstico. La posición histórica del independentismo es que nosotros somos un problema del derecho internacional
Y mientras viva Puerto Rico en la indignidad de ser colonia, lo vive también la comunidad internacional y en particular la América Latina y el Caribe, nuestros vecinos, nuestros hermanos y hermanas y hermanes. Así que yo agradezco nuevamente a Call to Action por esta oportunidad, ansioso también por escuchar a las demás compañeras y obviamente de tener nuestro conversatorio. Muchas gracias. La próxima oradora será la compañera Sin Rodríguez de Colectiva Solidaridad. Saludo. Como saben, mi nombre es Sin, soy parte de Colectiva. Quiero agradecer mucho a Call to Action por invitarme, de verdad, muchísimas gracias. Esta es mi primera vez aquí, y en verdad agradezco mucho por la oportunidad. Siento que muchas de las cosas que he pensado decir ya se han dicho. La compañera Jocelyn y el compañero Juan Dalmau tocaron muchos puntos importantes. Puerto Rico ha sido una colonia de los Estados Unidos por 124 años. A nosotros nos han tratado como conejillos de India. Nos han usado en experimentos que son de pruebas de birth control, no han cometido genocidio en contra de nosotros, nos han perseguido por nuestras creencias, por creer que Puerto Rico que Puerto Rico debe ser libre. Y a pesar de todos esos crímenes que se han cometido en contra de los puertorriqueños, la narrativa siempre ha sido pintada como que Estados Unidos es este hermano benevolente que le da a Puerto Rico todo y al puertorriqueño lo pintan como un mantenido, como una persona que es incapaz de sustentarse a sí mismo. Y es una narrativa que es violenta, es una narrativa que es completamente falsa. Y pintan el independentismo como algo que es absolutamente loco, como que es algo que es imposible. Y la realidad de las cosas es que si el independentismo no ha sido algo, como se dice, popular en lo que es el mainstream y eso, es porque todo el aparato represivo del Estados Unidos ha sido usado en su contra desde el inicio. Las carpetas, el hecho de que se el gag law, que se metían a las casas de los puertorriqueños, mandaron a niños con tan solo 8 años por tener una bandera de Puerto Rico, los mandaban a prisión. Todo el aparato represivo ha sido usado en contra del independentismo. Y también es porque la narrativa siempre ha sido controlada por medios que son pro colonia y pro estadidad, y pintan a la independencia como algo loco y algo que es imposible. Pero les voy a decir que la independencia es bien posible. La cosa es que todos los recursos que nos están, todos los recursos que Puerto Rico tiene para ser un país sustentable, nos lo han quitado o nos lo están quitando los Estados Unidos con leyes como la ley Jones, leyes como Promesa, y también nos lo están quitando la gente del gobierno local, que es primordialmente controlada por los PNP y los PPD, con su corrupción y por actuar como marionetas del imperialismo, imponiendo leyes como lo que es la ley 60, que está desplazándonos ahora mismo. Puerto Rico tiene todos los recursos para ser un país independiente. Y la realidad de las cosas es que si queremos resolver todos los problemas que están pasando aquí en Puerto Rico, tenemos que priorizar la independencia, tenemos que priorizar deshacernos de la colonia. Otra de las cosas que es algo bien importante es que la independencia, simplemente ganar la independencia política no va a hacer que nuestra lucha por liberación se acabe. Nosotros tenemos que seguir luchando para desmantelar todos los sistemas que se nos han impuesto, desmantelar los sistemas opresivos como el capitalismo o sistemas que están perpetuando
el racismo, el clasicismo, la homofobia, la transfobia. Nosotros tenemos que luchar por nuestra liberación, no simplemente la independencia política. Tenemos que también, como dijo la compañera Jocelyn, usar todos los métodos necesarios para nuestra liberación. Nosotros no podemos decir que un método es más importante que el otro o más efectivo que el otro. Nosotros tenemos que luchar por todos los medios necesarios. Porque la realidad de las cosas es que Puerto Rico nosotros lo estamos perdiendo. Nosotros no lo vamos a perder en 5 años, no lo vamos a perder en 10 años. Nosotros lo estamos perdiendo ahora y tenemos que tratar esto como un asunto de urgencia. Otra de las cosas que yo quería hablar también era sobre lo que está pasando en Puerto Rico con la gentrificación. En el 2012 impusieron lo que son las leyes 2022 para atraer a investors, perdón, yo hablo mucho Spanglish porque llevo 5 años acá. Inversionistas. Inversionistas, gracias. Para atraer inversionistas y corporaciones a que vengan a Puerto Rico a invertir, comprar propiedades y esas cosas. Y lo hicieron con el propósito de traer empleo, traer más dinero a la isla y esas cosas. Pero estas leyes lo que no han hecho eso, of course, lo que han hecho es atraer a una masa de gente rica, de gente que son de acá, no puertorriqueños, a gentrificar y a desplazar comunidades que han vivido por años en Puerto Rico. Y estas leyes no han traído trabajo. El Centro de Periodismo, Investigativo hizo un buen artículo sobre cómo esta gente no está haciendo eso, sobre cómo esta gente simplemente está llegando a Puerto Rico a usarlo como su playground, a usarlo como sitio donde pueden hacer lo que les dé la gana. Y los puertorriqueños, ¿a dónde van? Nos sacan. Ahora mismo yo estoy en el proceso de mudarme de nuevo a la isla y obviamente me metí para clasificado online. Y entonces apartamentos que antes no la renta no subía de $200, $300, ahora ya van por los miles. Un estudio en Santurce por $1,200. Yo soy una persona que trabaja salario mínimo aquí. Y probablemente también voy a estar trabajando salario mínimo cuando llegue a Puerto Rico. ¿Cómo se supone que ¿cómo se supone que yo trabajando a $8.50 la hora en Puerto Rico, que es el salario mínimo, yo pueda pagar una renta así? ¿Cómo se supone que yo voy a tener que también pagar los precios exorbitantes que ha impuesto Luma con electricidad? ¿Cómo voy a pagar el agua? ¿Cómo voy a pagar la comida? Cuando es literalmente, yo he ido a Puerto Rico, el costo de la comida, de bienes que son esenciales, son comparables con los costos de las cosas acá. Si tú haces la matemática, no es tan diferente el costo de vida en Puerto Rico al costo de vida acá en Nueva York. Even though que acá en Nueva York yo estoy trabajando con $15 la hora, aquí yo estoy struggling. En los 5 años que yo he vivido acá, que eso es otra cosa, nuestras comunidades también son desplazadas acá. Y eso es algo bien importante. Nos desplazan en Puerto Rico y entonces cuando llegamos acá nos desplazan. Yo he pasado 5 años aquí, en los 5 años que he vivido aquí yo me he tenido que mudar 4 veces porque me han subido la renta. Y porque no podía pagar. Yo he tenido que quedarme en motel. Ahora mismo yo me estoy quedando en el sofá de una amiga mía. Entonces uno se pone a pensar, si yo no puedo vivir en mi matriarch, si yo no puedo vivir en mi isla, si yo no puedo vivir acá, como un sujeto colonial, ¿dónde se supone que yo vaya?
y lamentablemente esta es la realidad que viven muchos puertorriqueños. Y yo tengo la bendición de que tengo una comunidad y muchas de esas personas están aquí presentes que me han ayudado a que yo pues tenga la capacidad de regresar a Puerto Rico. Y en verdad se lo agradezco muchísimo, like, muchísimo. Pero muchas personas no tienen ese support system. So, ¿qué? O sea, ¿qué ellos pueden hacer? So, a lo que quería llegar con esto, que me desvié bien cabrón del tema, es que estas leyes no son algo nuevo. Like, los tax exemptions no son algo que pasaron ayer. Sí, las leyes 2022 son relativamente nuevas, pero esto de que se llama tax imperialism ha ocurrido desde que Estados Unidos tocó pie en Puerto Rico. El Revenue Act del 1922, Operación Bootstrap, que sí fue creada en Puerto Rico, pero al mismo tiempo Estados Unidos lo promovió al punto de que ellos tenían oficinas en Puerto Rico y en Estados Unidos para traer personas acá. Porque al final del día, en los ojos de Estados Unidos, nosotros no somos nada más que o labor o un inconveniente. Y ellos van a hacer todo lo posible para sacarnos del medio si lo que estamos haciendo es estorbarlo. Esto que está ocurriendo ahora ha ocurrido por 124 años y ellos lo están haciendo con el propósito de sacarnos. Ellos lo que están haciendo es sacando a los puertorriqueños de la isla, porque al final del día ellos quieren la jaula sin los pájaros. Ellos no quieren que nosotros estemos ahí nada más que para servirlo a ellos. Ellos no quieren que estemos allá para ser nada más que labor. Y en la última reunión de la Junta, cuando estaban hablando sobre los planes que tienen para Puerto Rico, la manera en que hablaban de los puertorriqueños era como si fuésemos labor, y sobre Puerto Rico como si fuese el playground para las personas que se están mudando, para los inversionistas y eso. Estas leyes no tienen que ser reformadas, nosotros no queremos soluciones de curita, estas leyes tienen que ser abolidas. Y Puerto Rico, la única manera que Puerto Rico puede llegar a su liberación es a través de la independencia, al deshacernos de la colonia. Pero ya, creo, me están mandando a callar, so voy a wrap up. Muchas gracias, Sin. Le presento ahora a Norma Irán Pérez, representante de Call to Action en Puerto Rico. Buenas tardes a todas, todos, todes. Antes que todo, tenemos que celebrar el cumpleaños de nuestra prisionera política, Alejandrina Torres, que cumple años el día de hoy y queremos reconocerla por la lucha, por los años que estuvo encarcelada luchando por la independencia de Puerto Rico. No podemos olvidar que hemos tenido un sinnúmero de compañeros y compañeras que han dado la vida por la lucha de la independencia de Puerto Rico. No podemos olvidar a todas. El más reciente que todos conocemos es Oscar López Rivera, pero antes de Oscar López Rivera, Norberto González Claudio, Avelino, Edwin Cortés, todos los compañeros y las compañeras prisioneros de guerra que el gobierno de los Estados Unidos, que el imperio y que el gobierno colonial mantuvo y provocó que estuvieran encarcelados simplemente por querer la independencia de Puerto Rico, simplemente por querer la liberación. Y esos son compañeros y compañeras que representaron un tipo de lucha, en un momento dado, la lucha armada. Y por eso también nos unimos al reclamo y a lo que dicen las compañeras, que Call to Action también promueve que cada método de lucha, que cada organización, cada grupo entienda es el pertinente, es el que se trabaje.
y nuestra solidaridad va a ser con todos los métodos de lucha y nuestra apoyo va a ser a los métodos de lucha que los puertorriqueños, las puertorriqueñas, los puertorriqueños entiendan que sean los que van a llevar la liberación de la patria. Bueno, ya comencé. Este es nuestro séptimo año hablando sobre independencia de Puerto Rico. Para Call to Action, desde el primer momento, fue importante hacer las conexiones con las personas que estamos en la diáspora, que fuimos desplazados, porque si estamos en la diáspora es que todos, todas en algún momento nuestros familiares tuvieron que salir de la isla, fuimos desplazados. Esto ha sido un proceso de una transición de años, donde poco a poco ya tenemos una población puertorriqueña mayor en los Estados Unidos y en otros países que en la isla, que en el archipiélago de Puerto Rico. Y hay una razón por qué. Ahora lo estamos viendo más, como estaba diciendo la compañera, así, más contundente, pero esto ha sucedido desde que llegaron en el 1898 y no llegaron dándonos besos y abrazos, saben todos y todas aquí cómo fue que llegaron invadiéndonos con violencia y todo lo que ha pasado en los años siguientes. Nosotros denunciamos la situación colonial todos los años que hemos estado aquí. Hemos colaborado con compañeros y compañeras en la diáspora para poder hablar y educar sobre el tema del independentismo. Hemos también colaborado no solamente los compañeros de la diáspora en la ciudad de Nueva York, sino en diferentes ciudades de los Estados Unidos. Las personas que están en Puerto Rico, los colectivos que están en Puerto Rico, hemos aprovechado este fin de semana que todo el mundo viene para Naciones Unidas a tener un conversatorio como el que esperamos tener en los próximos minutos. Y también tenemos aquí compañeros y compañeras que no son de la comunidad puertorriqueña, pero han sido los más solidarios siempre y han estado con nosotros y nosotras denunciando el coloniaje, denunciando lo que hace el gobierno estadounidense y la colonia. Y están aquí y nosotros también participamos de las luchas. Por ejemplo, hemos participado en este año en la lucha por los compañeros y las compañeras que lograron unionarse de Amazon. Compañeros y compañeras estuvimos aquí estando en solidaridad. Compañeros y compañeras que durante la pandemia también estuvieron en la calle y hubo diferentes situaciones económicas y hubo protestas. Tuvimos también con ellos y ellas. ¿Por qué? Porque si no buscamos la solidaridad entre nosotros, la independencia de Puerto Rico, la liberación de nuestros pueblos, no se obtiene sola, con nosotros nada más. Tenemos que buscar el apoyo y la solidaridad de muchos compañeros, compañeras que están dispuestos a dar la lucha con nosotros, hombro con hombro, siguiendo lo que nosotros entendemos que es. Y van a verlo en estos días, en las mismas Naciones Unidas, cuando hay organizaciones que no son de puertorriqueños y puertorriqueñas y hablan a favor de la independencia de Puerto Rico. Call to Action quiere ser ese, ha sido, y en los últimos años hemos tratado de mantener ese vínculo con todos estos grupos. Todo el tiempo, desde el primer momento, hemos denunciado lo que era la Junta de Control Fiscal. Surge cuando se impone la Junta de Control Fiscal. Entendemos que hay un componente importante de educación, muchos foros, muchas actividades para que la gente en la diáspora entienda qué es lo que está pasando en la matria, qué es lo que pasa en el archipiélago de Puerto Rico. El colectivo, como ya les dije, surge en el 2015. No quiero hablar todos los detalles que tengo acá, pero hemos afirmado que somos una voz de la diáspora militante anticolonial y pro independencia. Y eso siempre ha sido claro y ha sido un mensaje contundente, que va a trabajar con los grupos que luchan por la independencia de Puerto Rico, no los grupos que entienden que la soberanía se consigue con los métodos de, por ejemplo, los partidos coloniales o la descolonización, como le llaman ahora descolonización, pero hay que darle bien claro el apellido, descolonización para la independencia. Queden claros, compañeros y compañeras, la palabra descolonización tiene que tener un apellido y es la palabra independencia, porque es una palabra que se utiliza muy bonita, muy folclórica, lo usan los colonialistas de la isla, lo usan los partidos y los movimientos que no tienen un ideal de independencia, pero hablan de la descolonización. La solidaridad de la lucha por la justicia social en Puerto Rico, sabemos lo que ha sucedido con los terremotos, con los huracanes, la pandemia. Pero lo más importante que está sucediendo ahora es el desplazamiento y el control que se están quedando con el archipiélago de Puerto Rico. La compañera Sin lo expuso muy bien. Nos desplazan, llegamos aquí, nos desplazan, queremos regresar, no podemos regresar. Es un círculo vicioso
que nos han mantenido, y es ¿quién mantiene este círculo? ¿Quién es el responsable? Pues tenemos que mirar, es el imperio, pero también tenemos que mirar dentro de la isla quiénes son los partidos, las organizaciones y los grupos que mantienen esa relación, esa reciprocidad que es dañina para el pueblo de Puerto Rico. Siempre hemos estado en solidaridad con las luchas de los estudiantes. Se han quedado con la Universidad de Puerto Rico. Nos han desbaratado, nos han destruido la Universidad de Puerto Rico. Y yo puedo decir que si levantamos la mano aquí, muchos de nosotras y de nosotros y de nosotras estudiaron en la Universidad de Puerto Rico. Sin ninguna deuda. Pueden levantar la mano. Sin ninguna deuda. Una educación de calidad y nos la destruyeron. Las escuelas públicas. En años anteriores ha habido la compañera Mercedes Martínez y otros compañeros de la Federación de Maestros a hablar de cómo han destruido la educación pública. Ha sido adrede, ha sido a propósito, ha sido una educación que es para embrutecernos, para que se vaya al mercado privado, para que las escuelas sean escuelas privadas. Ya vieron lo que sucedió con el caso de Julia Kelleher, entre otras personas. Ellos no van a ir a la cárcel, van a la cárcel, pero se van a quedar con una... ¿Cuántos meses? Y que nuestros estudiantes se quedaron fuera. Como maestra que soy, soy maestra de profesión, tengo que denunciar lo que es el problema de educación en Puerto Rico, porque nos están eliminando. No hay un lugar, el lugar más seguro que tiene la juventud en Puerto Rico y la niñez son las escuelas. Y esos lugares seguros nos los han destruido, se han quedado con ellos. Tenemos que mantenemos una lucha de resistencia. Esa palabra es constante. Resistimos, resistimos, resistencia. Y estamos ahí dando la batalla. Pero no son 50 años, son ya más de un siglo. Desde antes, desde la época de los españoles, también estaban en resistencia. Necesitamos mantener esa resistencia que se ha generado desde la cultura. Hay una resistencia desde exigirle el derecho a una salud pública, una salud viable, una salud que la gente pueda pagar, una salud que tengamos médicos en la isla, que no tenemos médicos porque se tienen que ir. Y tenemos ahora nuestros ancianos, nuestras ancianas, esperando horas en una sala médica porque no hay servicios médicos. O llamas a un médico y te van a tardar 6 meses en darte la próxima cita. Que el derecho al futuro de tener una esperanza de poder regresar los que estamos en la diáspora, si es que lo queremos así. El derecho a que las personas que estén en la isla tengan todo lo que es la vida, la salud, el componente social, que ya lo he mencionado anteriormente, y que las generaciones de puertorriqueños y de puertorriqueñas que decidan si quieren estar en la isla, si quieren estar fuera, pero que la isla sea viable para nosotros y que sea nuestra. Nuestra visión de lucha y de resistencia tiene que ser unitaria. Pero no puede ser algo unitario de palabra. Tienen que haber unas convicciones, tienen que haber unos acuerdos claros. No es unidad porque sí. Tiene que ser una unidad con convicciones claras, con puntos claros, donde hay una convergencia independentista. Todos vamos a tener a lo mejor visiones políticas diferentes, visiones de un independentismo, de cómo lograr el independentismo de forma diferente. Pero tiene que haber una convergencia, tiene que haber un respeto y se tiene que apoyar a los diferentes métodos de lucha que cada grupo entienda que es necesario para lograr lo que queremos, la independencia. Tenemos que superar esa dispersión, tenemos que buscar esos puntos, pero también tenemos que decidir con quién vamos a hacer esos puntos de convergencia. ¿Quiénes representan el independentismo? Que sean claros, porque hay muchos movimientos, hay muchos grupos que se están cuajando en hacer alianzas. ¿Alianzas para qué? ¿Para administrar la colonia? ¿O a una alianza para lograr la independencia de Puerto Rico? ¿Alianza para qué? Para lograr que podamos hacer un método, que podamos llegar a tener la independencia que tanto queremos los que estamos aquí y los que nos están viendo en las redes ahora mismo, que estamos live stream, por si acaso. ¿Cómo lo vamos a conseguir? ¿Dónde está esa convergencia? ¿Qué es la convergencia que queremos? Alianzas. No queremos administrar la colonia. Lo que queremos es la independencia de la colonia. No queremos más colonia. ¿Cómo nos movemos a ese nivel? Hacemos un llamado a crear estructuras de coordinación, a tener foros como este, no solamente un año, más de una vez al año, para poder hablar y denunciar y entender lo que estamos haciendo desde la diáspora y
en Puerto Rico. La diáspora no le tiene que decidir qué es lo que va a pasar en Puerto Rico, pero la diáspora es parte del pueblo puertorriqueño y tenemos que tener una comunicación constante y ver con los compañeros. Por eso los compañeros que siempre invitamos son de la isla y que están acá en la diáspora haciendo trabajo por la independencia, para poder saber qué es lo que está pasando de primera mano, cuál es la lucha que se está dando y cuál es el movimiento, a qué dirección nos tenemos que dirigir. Mire, ya hay un plan de pagar la deuda, ya saben lo que ha sucedido, los maestros se quedaron sin pensión, mis colegas se quedaron sin pensión. La deuda no es de nosotros, la deuda no había que hacer ningún plan de pago, esa deuda no es de nosotros y seguimos reclamando que es una deuda odiosa que no nos corresponde y no hay que pagarla, que tampoco hay que auditarla, porque yo no audito lo que no es mío. Y eso hay que hacerlo bien claro. Exigir una auditoría cuando se exigió era decir, ok, pues es que a lo mejor algo es mío. No, esa deuda no es mía, porque el gobierno imperial la permitió y el gobierno colonial se aprovechó de eso. Esa deuda no es de nosotros. Es patrocinada por Wall Street, es patrocinada por los que quieren el control económico de Puerto Rico, todos los buitres. Tenemos que trabajar para derrocar la Junta de Control Fiscal. Ya están hablando de que como ya tenemos un presupuesto balanceado, pues en el próximo presupuesto, pues en 5 años se van. Nosotros no tenemos que esperar por eso. Hay que eliminarlo ya. La Junta Dictatorial hay que sacarla. Esa es otra capa del imperialismo. Hemos vuelto a 200 años atrás. Es otra capa del imperialismo. Yo te mando, pero ahora Obama el bueno, hay que decirlo, porque siempre pensaban que era Obama el bueno, los demócratas, sí, ese fue el que nos puso la Junta de Control Fiscal, la que tiene al pueblo de Puerto Rico sin recursos, pasando necesidades. Hay que eliminar la Junta. Obviamente, eliminamos promesa, eliminamos la Junta. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo trabajamos? Estamos en solidaridad con diferentes compañeros y compañeras, colectiva solidaridad, se acabaron las promesas, New York Boricua Resistance, compañeros de Philly Boricuas, etcétera, diferentes grupos donde hemos hecho una campaña, comenzamos hace varios meses, de educativa, donde lo que se está pidiendo es que se eliminen las leyes 2022, la Junta, estamos educando a la gente, por ejemplo, no se sabe, en la isla yo no escuchaba que hablaran de quién era el criptómago Bruce Pierce. Ahora lo están mencionando más. No nos queremos dar el crédito, pero creo que hemos hecho un trabajo bastante serio de decir quiénes son estas personas que son las que se están quedando, que están llegando a la isla gracias a esas leyes. La descolonización de Puerto Rico tenemos que trabajarla, tenemos que denunciar lo que está pasando con el colonialismo sindical. En otras ocasiones se ha mencionado desde este foro. ¿Qué es el colonialismo sindical? Es algo que a lo mejor lo hemos dejado a un lado, ahora estamos trabajando más con las leyes, se están quedando con el país, pero ¿cómo es que las leyes sindicales, todas las uniones que cobijan las uniones pequeñas en Puerto Rico, mantienen un letargo de una lucha de trabajadores y trabajadoras? Bueno, porque tienen que mantener la visión de las uniones más grandes. El ejemplo más grande fue hace años cuando la Federación de Maestros se desafilió de la American Federation of Teachers. ¿Cuáles fueron las razones? Podemos ir al pasado y buscar los videos de todos los foros que hablamos al respecto de lo que sucedió. Tenemos que tener bien claro que las ayudas, la gente que llega de buena fe a la isla, muchas veces representando el Partido Demócrata, que es el más afín a mucha gente, llegan a ayudar, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de qué nos están dando las ayudas? ¿A costa de qué nos están dando? Han creado un sistema, una capa ahora. Ya no tenemos empleados públicos, pero ahora tenemos una capa de trabajo gracias a que todos son trabajos de organizaciones sin fines de lucro, que muchas tienen que ver con relación con el Partido Demócrata de acá. Todas esas cosas tenemos que discutirlas porque son parte de lo que está pasando en la isla y no lo podemos tapar. No es solamente el gobierno colonial el que nos tiene como nos tiene. Aquí hay que ver los dos lados, pitcher y catcher. Toda la vida han sido así. Y no podemos dejar al lado la discusión, aunque a veces nos incomode, aunque a veces esas discusiones se dan y
pues pueden herir personas o molestar la discusión política, se tiene que dar, porque es una realidad. Después del huracán María, lo que ha pasado en Puerto Rico ha sido un incremento sustancial de grupos que cada cual está haciendo trabajo muy válido, pero que nos han dividido en parcelas en la lucha como colectivo. Me he extendido muchísimo y le dije a los compañeros que tenía que hablar menos, así que me disculpan. El colectivo va a seguir tratando, haciendo trabajo político con los diferentes grupos. El colectivo vamos a seguir haciendo contacto con diferentes grupos de diferentes partes para poder comunicarnos, para poder hablar. La base educativa es sumamente importante. La base educativa de que la gente en la diáspora entienda qué pasa en el archipiélago es sumamente importante, pero también es importante que la gente en el archipiélago entienda cómo está también la diáspora trabajando por liberar la patria. Tenemos que luchar, levantarnos, lucha sí, entrega no, independencia para Puerto Rico. La descolonización tiene nombre, tiene apellido, es la independencia de Puerto Rico, tenemos que trabajar por ella. Gracias. Muchas gracias, compañera. Vamos ahora a pasar a respuestas y preguntas y respuestas. Yo quisiera hacer la primera, me doy el privilegio. Norma mencionó las ONGs, organizaciones sin fines de lucro, ¿verdad? Y nosotros acá hemos denunciado eso porque hemos visto que eso ha ayudado a como aguar las luchas, ¿verdad? Lo que se le pide al gobierno ahora se le pide a la ONG. No tenemos vivienda, hay una ONG que va a bregar con vivienda. No tenemos trabajo, necesitamos destrezas, algunas destrezas, pues esta ONG va a ayudar a proveer. Entonces, las exigencias, las demandas que se le hacían al gobierno, que le corresponden al gobierno, ahora la ONG están respondiendo a esas necesidades. Y yo quería saber qué piensan los compañeros y compañeras aquí, los oradores, sobre eso, la función de la ONG, y si nuestra percepción es correcta, ¿verdad? Que las ONG están ocupando y están respondiendo a necesidades que se supone que el gobierno sea el que esté respondiendo a esas necesidades. Lo abro a cualquiera del panel. Yo rápidamente para romper el hielo. Yo creo que hay organizaciones no gubernamentales muy legítimas, compuestas por personas más bien dedicadas por el voluntariado, que no son financiadas con fondos del gobierno, que no reciben dádivas, que no son los que se reparten altos salarios por los fondos que reciben, son realmente lo que se diría en inglés grassroots. Y esas organizaciones sirven en ocasiones de intermediarios de comunidades desplazadas, personas pobres, adultos mayores que no tienen la facilidad de exigirle al gobierno para servir de intermediario y abogar por los derechos de esas personas. Pero hay otras que realmente se han ido creando al ver que ha habido una distribución de fondos de parte del gobierno, algunos de fondos que han venido con el llamado tema de la reconstrucción de Puerto Rico, que pagan salarios altos, que tienen sus gastos de representación y que se ha convertido más bien en un salvoconducto del propio gobierno para no tener que asumir su responsabilidad. Y eso es uno de los grandes retos que tenemos, el saber distinguir cuál ocupa qué función. Y segundo, lo mencionó Norma, que es una conversación difícil, porque el hecho de que uno mencione que es una organización no gubernamental, una organización sin fines de lucro, ya mucha gente piensa que son personas que están en el proceso por desprendimiento, cuando realmente uno nota que ese no es el caso. Y ese es uno de los grandes retos que tenemos ahora. Gracias. Mira, yo creo que el tema de la ONG tiene como escalones. No podemos ser injustos, y yo siempre lo digo, ¿verdad? Tenemos muchas compañeras, compañeros y compañeras que son gente bien buena, bien trabajadora, que por años han estado haciendo trabajo voluntario, traducción en español, comiéndose la mierda. Y de repente llega una ONG gringa y le dice, eso mismo que tú llevas haciendo por 10 años,
yo te voy a pagar un salario que tampoco es que vas a vivir en las papas, papá, pero mínimamente te voy a dar para comprarte un carrito usado. No, tampoco en verle que se hace muy caro, pero uno usadito y vas a poder hacer lo mismo y yo te voy a pagar. No podemos culpar a las compañeras, compañeros y compañeras que asumen esos trabajos, porque en la isla hay necesidad. O sea, esto no es simplemente un discurso que decimos aquí, hay necesidad. Como bien lo dice el compañero Juan Dalmao, hay ONG históricas en el país que llevan años haciendo un trabajo bien bueno para ayudar a la gente. Y esa gente no se debe cuestionar porque se han fajado, se están fajando. Pero también ha llegado una diarrea de fondos de diferentes ONGs norteamericanas, sí, vinculadas a intereses político-partidistas en los Estados Unidos. Y de repente, y eso yo lo he visto muchas veces, quieren dictar la línea de lo que se está hablando en el discurso mediático. Y tenemos casos en donde hay organizaciones sin fines de lucro, en donde la matriz acá arriba en Gringolandia les dice, aquí tienes que, para que yo te dé chavo, tú me tienes que añadir ahí el tema del racismo. Y claro que en Puerto Rico hay que hablar del racismo, porque Puerto Rico es un país bien racista. Pero hay que hablar del racismo puertorriqueño y desde la perspectiva de nuestros errores como país racista. No podemos hablar de racismo desde el enfoque de una ONG gringa. Porque eso es parte del colonialismo. Y es parte de cómo siguen colonizando nuestros discursos nacionales. Entonces, ahí sí tenemos un problema. Porque no podemos decirle a los compas, renuncia al trabajo. Vamos a hacer. Pero tenemos que tener la delicadeza de decir, esa ONG, no la gente que trabaja ahí, que es gente buena y decente, sino esa estructura, esa superestructura, se ha sido impuesta en el país para mover ideológicamente a los grupos de izquierda. Y eso no lo podemos desconocer. Pero hay que hacerlo con la deferencia y el respeto de que hay un montón de gente ahí que genuinamente trabajan con amor por la isla y que de repente esa miseria que le pagan, porque tampoco es que sean muy dados, los sueldos buenos son para ellos, les permite, vamos a hablar en la clara, incluso hacer caridad, que en nuestra patria hace falta. Y voy a dar un ejemplo. En los últimos meses yo no he salido de los hospitales. Y cada vez que voy al hospital veo una historia de terror. Ya la muchacha me dice, a ti como que te sube la presión. Y yo, pues si es que las cosas que yo veo aquí, ¿cómo te crees que yo no me muero haciendo estas pocas vergüenzas? Los hospitales públicos están reventados de gente pobre y vieja que les están negando todos los servicios. Piden una cita porque tienen cáncer y la cita es dentro de un año porque no hay médico. Las salas de espera están abarrotadas y con el asunto del COVID han decidido tirar a la gente a los parking. Así que si viene una ONG, aunque venga con una ideología de derecha gringa y me garantiza a mí que me va a traer un médico, que me va a coger este viejito que lleva semanas dando tumbos para que le haga un estudio de cáncer y este tipo se lo va a facilitar, yo no puedo ser tan mezquina de decir no coja esa ayuda porque estos son los demócratas. Así que mi llamado sobre el tema de la ONG es seguir denunciando, seguir haciendo los planteamientos, pero con la sensibilidad y hilando fino, conscientes de que algunas de esas ONG, con todas sus contradicciones ideológicas con nosotros, son la primera fuente de ayuda a la gente. Y como bien lo dice Norma, y me hago eco de lo que ella dice, no es únicamente denunciar a la ONG, es denunciar al gobierno que se ha recostado de la ONG para seguirle negando servicios al pueblo. Las ONG no son gobierno, no pueden seguir sustituyendo al gobierno y hay que hacer esa denuncia. El gobierno se ha echado para atrás mientras esos grupos están entrando a la isla a darle los servicios que al gobierno no le da la gana de dárselos a la gente. Muchas gracias. Compañero. Gracias.
raciocinio en cómo Estados Unidos se ha construido y todo esto que se ha hablado aquí es un reflejo de la lista muy específica de las Naciones Unidas de qué constituye el genocidio. Y creo que se debe de denunciar a Estados Unidos por ese hecho, porque eso hace imposible la jugada de decir que Puerto Rico se puede descolonizar al hacerse anexionarse a Estados Unidos, porque lo que representa es la culminación del genocidio. Así es como se incorporó todos los territorios que tiene Estados Unidos, que eran del pueblo indígena y la de México, borrando su pasado, borrando su historia, aniquilando su gente, y para poder decir, esto está por la raza, y aquí nosotros llegamos como los liberadores. Es el tópico de los Estados Unidos. Y hay que resaltar que se creó el crimen de guerra contra la naturaleza en base de la destrucción del medio ambiente de Vietnam por la gente de la NAFTA. Y esa relación es importante para Puerto Rico, porque se desarrolló el agente naranja en Puerto Rico. Se aplicó por la zona del Yunque. Y seguro, aunque está tapado, hay gente en Puerto Rico que sufre de los mismos síntomas que la gente de Vietnam, que hasta hoy en día está padeciendo los procesos. Compañero, por favor, yo quería que ellos necesitan responder a la pregunta. Yo quería saber, su pregunta era, para estar yo clara, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿qué se ha hecho para plantear el tema de la independencia de Puerto Rico en términos del genocidio? El genocidio, ok. Sí. Bueno, el independentismo ha ocupado el espacio del Comité de Descolonización que surge después de un enorme esfuerzo y de una solidaridad internacional a finales de la década del 60. Recuerde, como yo dije anteriormente, en el 53 nos sacan de la lista de países donde los Estados Unidos tenía que informar, y desde entonces Naciones Unidas no nos había dado ese espacio. Cuando se abre ese espacio, como surge a base de la resolución 15-14-15, Romanos 15, que es la carta magna de la descolonización e independencia, el derecho de los pueblos, en el Comité de Descolonización se ha hecho el planteamiento. Se ha hecho el planteamiento no solamente del tema del empobrecimiento económico, del genocidio, de la gentrificación en tiempos recientes contra lo de la Junta de Control Fiscal. De hecho, en ese sentido, yo creo que, como decía la compañera Jocelyn, en ese sentido, la diversidad en ocasiones en ese foro de Naciones Unidas queda reflejada en los espacios que cada cual ocupamos. En el caso del Partido Independentista, el tema del derecho del pueblo de Puerto Rico a su libre determinación e independencia. En el caso, por ejemplo, del efecto dañino que ha tenido el desmantelamiento de nuestro sistema educativo por organizaciones sindicales, el tema del desplazamiento y lo que tiene que ver con la falta de servicios, el tema ambiental, lo que tiene que ver incluso con lo que son actitudes transfóbicas, homofóbicas. Cada organización, lo que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la violencia contra la mujer, que es pandémico en Puerto Rico, cada organización ocupa ese espacio y ese foro agrupa esos planteamientos. Sobre los otros comités, yo no tengo conocimiento histórico. Yo sé que la compañera Olga tiene más conocimiento que yo. ¿Quería decir algo? Gracias. Y unos compañeros también que han llevado el tema de Puerto Rico en el caso de los derechos humanos, y es en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la Comisión de las Américas, ¿verdad?, que tiene que ver con la OEA, pero en sí es un foro también. Y pues se ha expandido el trabajo ahí, y ahí, sobre todo en el marco de los derechos humanos, que incluye, ¿verdad?, el derecho a la vida, el derecho de la nacionalidad, y todo lo que tiene que ver con genocidio, cuando esos derechos no se reconocen. Se ha usado la palabra. Hay que también plantear aquí que el trabajo en los foros internacionales es bien, bien complejo, requiere muchos recursos y requiere que la gente esté en los foros. Entonces, en el caso nuestro en Naciones Unidas, pues un poco se ha limitado
a la resolución anual y las vistas anuales, precisamente porque estamos un poco, ¿verdad?, en unas transiciones en Puerto Rico, pero también tiene que ver con la dificultad, los recursos que requiere. Entonces, se puede decir, se ha planteado tal cosa, se ha planteado en tal lugar, pero hay que respaldar, ¿verdad?, con unos recursos y un empeño de llevar adelante el trabajo a nivel internacional. Gracias. Muchas gracias. Quería añadir que, por ejemplo, cuando Call to Action ha ido a las Naciones Unidas, ha traído el caso de Puerto Rico y ha hablado de genocidio, el ataque a nuestro idioma, la falta de recursos para el pueblo puertorriqueño, todo lo que es el desplazamiento del pueblo puertorriqueño, así, todo eso representa genocidio, la eliminación de un pueblo. Y eso se ha traído en diferentes formas en las Naciones Unidas. Además, a través del trabajo que hemos hecho con otros países, con Cuba, con Venezuela, etcétera, se ha traído el caso de Puerto Rico en diferentes foros. También, por ejemplo, yo he participado en el pasado donde hay el fin de la década sobre el racismo o el fin de la década sobre las mujeres, donde se ha traído el caso de Puerto Rico. Y cómo eso impacta, cómo las mujeres han sido impactadas por el genocidio, cómo las mujeres, cómo el pueblo puertorriqueño ha sido impactado por el racismo, como otra expresión del genocidio que se practica contra el pueblo puertorriqueño. Así que sí se ha traído, y se ha traído en diferentes foros, inclusive en los foros de los pueblos indígenas. Se ha traído también el caso de Puerto Rico. Yo sé de puertorriqueños que son taínos y han ido a los foros de los indígenas y han traído el caso de Puerto Rico como una expresión del genocidio que se está dando en Puerto Rico, la destrucción de la historia puertorriqueña, la cultura puertorriqueña, el idioma, el desplazamiento físico del pueblo, etc. Así que sí se ha traído. Quiero ver si otras personas tienen preguntas. Olga. Gracias, Ben. Quería preguntar, bueno, primero quería hacer un comentario, es sobre el trabajo en Naciones Unidas, y es que tenemos que ver si buscamos la manera, los que estamos conscientes del trabajo, lo que significa, y tenemos toda la argumentación de por qué vamos a Naciones Unidas, tratar en este momento donde se está cayendo el sistema colonial en Puerto Rico, se está cayendo el ELA, llenar ese espacio hablando del derecho internacional aplicable a Puerto Rico en cuanto a su derecho a la descolonización e independencia. Y en ese sentido que se puede utilizar la resolución anual de Naciones Unidas como una herramienta para educar en cuanto a cómo Puerto Rico encaja en un sistema de derecho internacional y en nuestro caso más que nada en el tema de derechos humanos, por supuesto, pero también en el derecho a la descolonización e independencia. Y quiero enfatizar ese punto. Me parece también, quisiera que me contestaran, yo sé que aquí hay diversidad de opiniones, etcétera, pero creo que es importante lo que está pasando en Washington en cuanto al caso de Puerto Rico y una legislación que se está planteando, que ha pasado por unas transiciones, pero creo que es importante estar informado y cómo encaja la coyuntura actual en esa situación que hay en Washington de discusión de legislación que tiene que ver con el estatus de Puerto Rico. Gracias. Un momentito. Does anybody need translation to English? We have a person translating over here. If compañero, because the presentations are mostly in Spanish. If you sit by Martin, he'll be able to translate for you. Okay, ya. Sí, sí, el compañero muy solidario, siempre. Y por eso que yo quiero que tenga la traducción y pueda participar. Compañeros, compañeras, respuesta a la pregunta de Olga. Yo voy a comenzar porque me ha tocado manejar el asunto muy de cerca y además hace una semana tuve una reunión con un grupo de congresistas que visitaron Puerto Rico. Así que quiero comenzar diciendo lo siguiente. El derecho de Puerto Rico es un derecho inalienable que no se puede negar a su libre determinación e independencia. Y por lo tanto, lo demás son procesos políticos de cómo uno obliga a los Estados Unidos a asumir esa responsabilidad y que no continúen negando ese ejercicio por parte del pueblo de Puerto Rico. Dicho eso, porque sé que en ocasiones se piensa que esto es con una varita mágica y tú reclamas el derecho y así se ejecuta. Ese no es el caso. Así que en este caso, que es un proyecto de ley, o mejor dicho, un borrador de proyecto de ley,
lo que ha ocurrido es que se dio una negociación entre un proyecto que había presentado Jennifer González y un proyecto que presentó Nidia Velázquez y Alexandre Ocasio. Se unieron ambos proyectos en este borrador, en donde se consultaría a Puerto Rico mediante un plebiscito, pero entonces se incluyen las tres fórmulas que están fuera de la cláusula territorial. Pero no hay ingenuos. La realidad es que ese proyecto no va para ningún lado. Primero, porque no hay todavía una presión suficiente y necesaria para que el Congreso actúe con respecto al caso de Puerto Rico. O sea, no estamos, por ejemplo, como cuando estuvimos en Vieques, donde una concertación de esfuerzos en distintas instancias creó una crisis que obligó a los Estados Unidos a responder. Estamos muy cerca por las condiciones que se han descrito en este panel, pero la realidad es que en estos momentos en la lista de prioridades de los Estados Unidos no está el tema de Puerto Rico. Pero ¿qué valor yo le atribuyo, si algo, a este esfuerzo? Que constituye la primera vez que un comité del Congreso de los Estados Unidos de forma oficial excluye la opción territorial y colonial como una opción. Y eso es un paso positivo. Creo que falta mucho más por caminar, pero es un paso en donde ya las tres ramas de gobierno constitucional de los Estados Unidos habían dicho que Puerto Rico es un territorio no incorporado, sujeto a los poderes plenarios del Congreso, que significan el derecho internacional a una colonia, pero ahora le está diciendo y tiene que dejar de serlo. Eso genera su propia dinámica y su propia, ¿verdad?, incluso su propio impacto dentro de las actitudes que hay en Puerto Rico, de los que vivieron la mitología de que el Estado Libre Asociado era un estatus único, no colonial. Ahora se da un paso adicional de decir al pueblo de Puerto Rico, lo son colonia y deben dejar de serlo. Así que yo mantengo en esto una actitud muy cautelosa y lo mido de acuerdo a aquellos triunfos o victorias que pueden representar procesos en un momento determinado. De nuevo, insistiendo que nuestro derecho es uno que no se puede negar, y es a la descolonización y la independencia, pero que en procesos políticos, yo creo que lo puedo comparar en algo que Jocelyn explicó sobre las ONG, por supuesto que lo ideal sería en nuestra posición ideológica que no haya ninguna intervención de parte de lo que son modelos liberales, demócratas sobre las ONG, pero llega el momento donde si uno quiere llegar a lo que es primordial en este caso, calidad de derechos para la ciudadanía en Puerto Rico, pues la vía congresional es una que no se puede descartar. Pero de nuevo, no le auguro futuro al proyecto, particularmente, y les digo esto porque lo hablamos con los congresistas, porque le incluyeron al proyecto un lenguaje, y voy a ser breve porque sé que se acerca la hora de las 4:30, un lenguaje donde dice que de ganar la estadidad 50 más 1, es autoejecutable ese mandato, entre comillas, y el presidente de los Estados Unidos tiene un año para otorgar la estadidad. En Puerto Rico hay un dicho que ustedes conocen, y si mi abuela tuviera ruedas y manubrio, sería bicicleta. Las cosas no son así. Y por lo tanto, ese lenguaje es una píldora venenosa del proyecto, y lo hizo la comisionada residente Jennifer González, lo hizo sabiendo que eso no iba a lograr nada en Washington, para decir en Puerto Rico, mira, logré tal lenguaje. Pero ese es el jueguito pequeño en Puerto Rico. Eso es básicamente lo que ha estado ocurriendo. Decía don Juan Antonio Correger que los frentes para lograr la independencia tenían que ser de independentistas con independentistas. Que el juego de independentistas con independentistas no iba a llegar a nada. Y ya estamos viendo lo que está diciendo Dalmau, de que pues no va a nada. Tenemos un frente de independentistas y no independentistas tratando de resolver el estatus colonial. Y tenía toda la razón don Juan Antonio Correger. Tenemos que unirnos los independentistas para entonces lograr la independencia. Sin los no independentistas. Sí, mira, yo lo que puedo aportar, coincido con mucho de lo que dicen los compañeros, pero todo eso es cierto, pero también es cierto, no vamos a hacernos los nenes chiquitos, que aquí el juego chiquito no es únicamente Jennifer González en Puerto Rico. Acá estos congresistas también tienen su propio juego. Y no podemos ser ingenuos. Se avecinan las vistas del caso de Puerto Rico en la ONU y qué coincidencia que se sacaron un proyecto de la manga
días antes de la vista para decir que están haciendo alguna cosa. O sea, no podemos ser ingenuos. Aquí hay unos juegos políticos que están envueltos en este proceso, que de eso uno siempre jala y, ¿verdad? Y rescata algo, que yo creo que eso es lo que trata de decir el compañero. Pero consciente de que, por lo menos los que somos independentistas, los que tienen, ¿verdad?, otras fantasías mentales, pues haya problema de ellos. Pero la estadidad no es una forma descolonizadora. Y nosotros los independentistas tenemos que reivindicar eso y dejar de, ¿verdad?, y cortarle el caballo a los que andan con el cuento de que la estadidad es una fórmula descolonizadora. Y en el caso de la libre asociación, nuestro país nunca ha sido independiente. Nosotros pasamos de ser colonia española a ser colonia gringa. Nosotros no tenemos la capacidad de construir un acuerdo beneficioso, ¿verdad?, entre dos naciones soberanas que toman un acuerdo, ¿verdad?, lo que se llamaría una república asociada, o el nombre que le quieran poner, en el Puerto Rico que tenemos hoy. Esa es otra encerrona. Eso es convertirnos en una neocolonia. Y Puerto Rico no puede aspirar a que salgamos de lo que tenemos ahora para caer en eso, porque si caemos en eso es peor que lo que tenemos ahora. Porque entonces los gringos no tienen, no hay nadie que les reclame, porque ya tú tienes un pacto ahí de independencia, ¿de qué te estás quejando ahora? Precisamente por eso hay que quitar los mitos de que esas fórmulas son descolonizadoras. La única fórmula descolonizadora es la independencia. Y si se quiere hablar de pactos o negociaciones, que nos den nuestra independencia y después hablamos de lo demás. Pero no puede ser primero poner la carreta enfrente de los bueyes. Y por último, les voy a hacer un cuento porque siempre hay que reírse. La senadora Alexandria Ocasio nos pidió una reunión. ¿Sí? Sí, bien chévere. Y nosotros le dijimos que no había ningún problema, que queríamos hablar con ella siempre y cuando no sacaran fotos ni video. ¿Y saben lo que nos contestaron? Exacto, gracias. Así que aquí también hay un ejercicio de relaciones públicas de unos congresistas que vienen ahora a las elecciones de mitad de término y que quieren tener a estas poblaciones hispanas y puertorriqueñas metidas en el bolsillo. Nada, esa es mi aportación. Gracias. Los que hemos estado viviendo acá en la diáspora y hemos estado organizando, sabemos que en realidad la estadidad no es una opción. Puerto Rico sería uno de los estados más pobres de los Estados Unidos si llega a ser un estado. O sea que no estamos en una situación donde Estados Unidos de repente va a mandar un montón de chavos para Puerto Rico para reconstruirlo como un estado. Cuando hay otros estados de aquí que han estado luchando por conseguir más fondos, ¿verdad?, para sus constituyentes. Además, sería un estado que tendrían que entonces imponer el inglés como el idioma oficial. Tendría más representantes, uno de los estados más pobres, tendría más representantes que otros estados de los Estados Unidos. O sea que hay una serie de realidades en lo que es los Estados Unidos y los derechos estatales, ¿verdad?, que Puerto Rico no encaja dentro de eso, pero nos mete en el cuco de la estadidad para mantener al llamado Estado Libre Asociado, ¿verdad? Los populares les gusta meternos ese cuco de la estadidad, el ELA, para mantener el ELA. Pero si uno entiende cómo funcionan los estados de los Estados Unidos, ¿verdad?, las estructuras de los estados, su relación al gobierno federal, la distribución de fondos, ¿verdad?, la representación en el Congreso y en el Senado, entonces uno empieza a decir, bueno, ¿y Puerto Rico? ¿Dónde cabe dentro de esto? No cabe. Por eso nos mantienen como territorio no incorporado, porque es más fácil. Además, hay una ala de la burguesía, de la clase dominante, que no quiere que Puerto Rico sea un estado, porque le conviene que Puerto Rico sea un territorio donde pueden hacer 20.000 fechorías económicas ilegales que no pueden hacer en un estado, ¿verdad? Y ciertas inversiones que pueden hacer en Puerto Rico como territorio no incorporado que no pueden hacer en los estados. Ciertas exigencias, leyes ambientales que pueden cambiar, ¿verdad? O sea que Puerto Rico es un paraíso también para inversionistas. Entonces nosotros tenemos que luchar contra el miedo cuando escuchamos la palabra estadidad y pensar qué es lo que representa un estado. Y Puerto Rico no reúne esas condiciones y además hay un chorro de inversionistas y no solamente y norteamericanos, sino también aliados
compañías extranjeras, aliadas, ¿verdad?, que pueden tener inversiones en Puerto Rico, siendo Puerto Rico un territorio que no pueden tener en Puerto Rico si Puerto Rico es un estado. O sea que tenemos que ver la relación económica, no solamente la cuestión política, la relación económica entre Estados Unidos y Puerto Rico y el papel que juega Puerto Rico dentro de esa economía de los Estados Unidos, ¿verdad? Y las relaciones de los Estados Unidos con sus aliados. ¿Y cómo puede utilizar a Puerto Rico para ciertas inversiones? ¿Puede usarlo militarmente? O sea que tenemos que empezar a ver la realidad y no tener ese miedo de que, ay, no, mañana nos van a hacer un estado. No, sería bien difícil convertir a Puerto Rico en un estado. Económicamente, políticamente, socialmente, militarmente, sería bien difícil incorporar a Puerto Rico en los Estados Unidos. Voy a tomar dos preguntas más y después vamos a tener que cerrar porque hay una actividad aquí a las 5. Carlitos. Creo que todos han mencionado en sus presentaciones la necesidad de una convergencia entre los sectores independentistas en nuestro país. Esa convergencia se ha dado en ocasiones, como fue lo del Vieques, que hablaba Norma, con relación a los presos políticos. Pero ¿cómo logramos actualmente una convergencia de todos los sectores que luchamos por la independencia y que queremos la independencia de nuestro país y que a veces dejamos que las pequeñas diferencias puedan más que lo que nos une? Yo te puedo decir lo siguiente. Creo que ha habido en esto una preparación. Mencionaron algunos ejemplos como Vieques, lo que ocurrió con los prisioneros políticos, lo que incluso ha ocurrido en procesos como lo que ocurre el primero de mayo y las conversaciones previas, que hay reuniones. Y yo te diría, sin vaticinar el futuro, hacia dónde podríamos llegar, que si renunciamos a subrayar discrepancias y lo que hacemos es enfatizar en lo que nos une, podremos llegar hasta el máximo que podamos llegar y donde exista discrepancia, respeto de que cada cual tome su camino sin obstaculizarnos mutuamente. Exacto. Creo que eso ha ido funcionando en la práctica. Por ejemplo, yo sé que hay organizaciones que participan de organismos internacionales, que el PIB no participa, pero nosotros participamos de unos organismos que sí ocupamos unos espacios. Pero si, como dijo Olga, si el hilo conductor entre todas estas organizaciones es enfatizar en el derecho del pueblo puertorriqueño a su libre determinación e independencia, yo creo que ocupando cada cual nuestros espacios podemos lograr mucho. Eso también va a requerir desprendimiento y requiere unos diálogos que hay que tal vez intensificarlos, vamos a decir la palabra. Han existido coyunturalmente, pero no ha sido algo continuo. Sí, mira, algo que en otra actividad esta se habló es que aquí la prensa corporativa ha sido bien hábil en decir que el independentismo se odia y que andan todos con lanzallamas tratando de matarse entre ellos. Y la realidad... Exacto. Perdón. Pero la realidad es que, como bien lo plantea el compañero, periódicamente hay reuniones, hay conversaciones. Se habla de Vieques, se habla de los presos políticos, pero no se habla del verano del 19 y la cantidad de coordinaciones que hubo. Incluso cosas que nos mandamos así por debajo del radar. Así que sí, esas coordinaciones las han habido, pero... Tal vez el eslabón que tenemos débil es la consistencia. En que pues pasó la coyuntura fuerte, todo el mundo metió mano, hicimos lo que teníamos que hacer, salió el trabajo, a veces con éxito, otras veces no, pero se hizo. Pero entonces ese seguimiento se cae. Y no se cae por, yo creo que no quiero adjudicar a falta de voluntad. Creo que se cae porque es tanto el temario y son tantos los trabajos y es tanta la cosa que a veces hay compañeros que te dicen... Mira, honestamente no puedo ir a la reunión. No puedo porque el trabajo, porque esta semana tengo otra cosa, bla, 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 y eso afecta. ¿Cómo logramos, a pesar de ese revolú de cosas, mantener la consistencia? Tal vez esa es la primera conversación que tenemos que tener. Yo quiero, perdón. No, lo que iba a hacer un comentario. Mi mamá decía, esto es como los paños de malva, uno quitado y otro puesto. Esa es una expresión bien vieja. Pero es eso, uno quita y otro puesto. Y encima de eso tenemos elecciones cada 4 años, que hay otros tipos de conversaciones que se dan desde la perspectiva de los que van a apoyar las elecciones o los que no van a apoyarlas. Así que sí, la consistencia y
peso, que todo el tiempo está pasando algo. Rápidamente, Jocelyn dijo algo de pasada, pero yo quiero un poco subrayarlo porque es muy importante lo que ella dijo. En ocasiones, nosotros los independentistas, que vivimos los procesos de persecución, de marginación, de infiltraciones en organizaciones, hacemos muchas cosas por debajo del radar sin que la gente se entere. Exacto. Y lo hacemos para proteger la integridad de los proyectos que estamos impulsando. Eso no quita, en efecto, lo que debe ser la consistencia y cómo articularlo de forma adecuada, reconociendo las limitaciones que en ocasiones se puede tener. Estamos los independentistas en las luchas ambientales, en las luchas comunitarias, en las luchas económicas, en las luchas de género, todo. Pero yo creo que es importante que sepan también que hay acercamientos, conversaciones que se dan por debajo del radar para proteger la integridad de los mismos por las experiencias vividas en el pasado, pero existen. Una última pregunta, Martín. Traductor. Jocelyn dijo al principio que ella pensaba que quizás lo más importante que ha visto en el último periodo de tiempo es, ella dijo, un cambio de conciencia, creo, entre muchos en el pueblo de Puerto Rico. Y quisiera que los compañeros en el panel, si pudieran dar ejemplos, si piensan que es cierto, con las contradicciones que pueden haber, pero que piensan que son importantes. Por ejemplo, ustedes han hablado sobre todo el desastre desde el huracán María, el tema de la junta fiscal. Nada más voy a dar un ejemplo. Yo fui a Puerto Rico un poco después de que se estableciera la junta fiscal y hablando con muchos trabajadores, algunos tenían la ilusión y decían, mira, las cosas no pueden ser peores de lo que son ahora. Y estos políticos son tan corruptos que quizás con un poco de limpieza va a mejorar, no puede ser peor de lo que ha pasado después. Uno o dos años más tarde, volviendo a Puerto Rico, me dio la impresión de que mucha gente había pasado por suficiente experiencia para decir, no, esto no es una solución. Y, o sea, la experiencia ha hecho cambiar la mente de mucha gente y eso es solo un ejemplo. También relacionado sobre qué piensan de las actitudes hacia los dos partidos coloniales que ustedes han mencionado, han dominado la política en Puerto Rico por tanto tiempo y lo de la crisis energética con Luma y todo. ¿Cómo sea? ¿Hay algunos ejemplos que pudieran dar de las posibilidades de que la gente empiece a cambiar y ver más claramente cuáles son los problemas y lo que hay que hacer? Un comentario rápido. Desde la diáspora ya ese cambio ha estado. Tenemos organizaciones jóvenes, tenemos una compañera joven que está aquí, ya no es la típicas organizaciones, los que llevamos más experiencia, tenemos más años. Tenemos desde la diáspora hay muchos colectivos que se están formando, que estamos trabajando en colaboración para diferentes temas. Y yo creo que ese es uno de los cambios, mirándolo desde la perspectiva de la diáspora. Yo quiero decir lo siguiente. Creo que tú das un ejemplo correcto. ¿Cómo cambió la actitud con respecto a inicialmente ver la Junta de Control Fiscal como un ente penalizante contra la clase política gobernante? Y luego, a los dos años, darse cuenta que era un ente penalizante contra el pueblo de Puerto Rico. Eso cambió completamente la actitud con respecto a la Junta de Control Fiscal. Y por lo tanto creó también más conciencia política en Puerto Rico. Lo segundo, el verano del 19 lo mencionó Jocelyn. Eso es un hito histórico en Puerto Rico. Los que participamos de las marchas vimos allí personas de todas las ideologías políticas, personas que nunca habían participado de una protesta en sus vidas, que participaban con sus nietos, con sus hijas, con sus familiares, que no son independentistas, pero estaban en la calle sacando a un gobernador anexionista y se logró hacer como no se había hecho en Puerto Rico. Y yo creo que eso demostró no solamente toma de conciencia, sino disposición de acción. En mi caso, como participo del proceso electoral, creo que el hecho de que en las pasadas elecciones el resultado que obtiene el partido independentista es de un 14% de los votos, viniendo de sacar 2%, 3%, un crecimiento de 7 veces lo que se había obtenido anteriormente, significa que mucha gente votó por el PIB sin ser independentista, pero lo que yo creo que es valioso, derrotando el temor de que si tú no eres independentista, tú no apoyas un partido que lleva la independencia en su nombre. Pues yo escuchaba a algunas personas decir, no es que escondieron la independencia. Oye, pero es que yo corrí por el Partido Independentista puertorriqueño, lo decía bien grande,
y además en los temas de estatus se planteó el tema. Pero yo creo que sí se dan pasos concretos. Los procesos políticos no se pueden limitar al tema electoral. Esa es la realidad. Eso es una parte que ocupa el PIB y que la ocupa como un espacio, pero también las otras organizaciones en los trabajos que se están haciendo a nivel comunitario y con algunas de las que yo he tenido oportunidad de trabajar, la integración de jóvenes, la disposición de que las comunidades están más abiertas, que antes lo veían con mayor recelo. Yo creo que todo eso abona a ejemplos concretos. Pues yo quiero más bien contar una anécdota, no muy bonita. El verano pasado, para estas mismas fechas, nosotros tuvimos un campamento con jóvenes, que todavía lo tenemos, y hicimos un intercambio con jóvenes de Bahía de Jobo, en Salinas, que los que saben del caso son, ¿verdad?, las comunidades que han sido desplazadas por este chorro de pillos que se metieron allí a hacer y deshacer. Y esos jóvenes, si algún día van a Puerto Rico y quieren el mejor tour natural, vayan allí, lo dan precioso. Y lo primero que nos dicen cuando llegamos es que la escuelita que está en la entrada de la comunidad, ellos la defendieron. Y que no la cerraron porque ellos hicieron una huelga. Así que eran unos muchachos bien jóvenes, así que estos son los nietos de la crisis. Que ya se encontraron con su primera experiencia de lucha porque tuvieron que defender su escuela que se la estaban cerrando. Nos metemos por un monte, ¿verdad? Manglares, precioso todo. Y de repente nos encontramos una muralla gigantesca, llena de alambres de púa, llena de cámaras. Y nosotros, cual buenos inocentes, preguntamos que por qué están esas cosas ahí, que si podemos pasar para llegar a la playa. Y ellos nos contestan con una cara de terror impresionante, que era imposible que nosotros cruzáramos esa verja, porque si nosotros cruzábamos la verja nos iban a matar. Y seguimos dialogando con ellos y ellos nos cuentan cómo era antes de la verja, cómo era la vida de ellos, como sus papás pescadores, etc. Y al final, una de las muchachas nos dice: es triste vivir en la playa y no poder ir a ella. Así que estos son jóvenes que ya vivieron esa primera experiencia de lucha en su escuela, pero también están viviendo la experiencia del desplazamiento y la gentrificación en sus comunidades. Así que cuando el compañero habla de esa disposición, surge de gente que está viviendo esto todos los días, que no es un discurso en la radio, que no es un cuento, no es retórica, es gente que se levanta todos los días a ver cómo les quitan todo. Así que si desde ese punto tú no levantas algún nivel de conciencia, pues que es imposible. Y Luma. También. ¿Eso hizo? Sí. La Cherry. Bien breve. El voto de nosotros para el proyecto de Puerto Rico de... No tengo idea, porque cuando se discutió en Puerto Rico ese tema no se elaboró, y como fue un proyecto que se diseñó con unas negociaciones de las cuales yo no participé, no tengo idea. No, esa es una respuesta que yo no puedo abundar, aunque creo que es importante. Yo no tenía conocimiento. Lo escuché ahorita que alguien lo mencionó, pero no tenía conocimiento. Compañeros y compañeras, hermanos y hermanos, hemos llegado al final. Le quiero pedir a cada uno de los oradores que den unos últimos comentarios, ¿verdad? Como un summary, un resumen. Compañera Sin. Yo realmente yo iba a dar una respuesta a eso que habías preguntado. La pasada década ha sido la más tumultuosa en la historia moderna de Puerto Rico. Hemos pasado por huracanes, hemos pasado por terremotos, escándalos de corrupción y todas esas cosas. Son las personas ahora mismo están mirando más críticamente a los partidos políticos y cómo la política funciona en Puerto Rico. So, por medio de, tú sabes, las experiencias vividas por todos estos desastres, la gente ha como que ganado conciencia y se ha abierto más a educarse y a buscar maneras de cómo podemos cambiar. Después del huracán María se formaron todos estos grupos de apoyo mutuo y gente que empezaron a trabajar colectivamente para crear comunidades sustentables en Puerto Rico. Todo lo que ha sucedido desde las comunidades. Y yo siento que desde las comunidades es que debe venir nuestra liberación. Nosotros no podemos mirar
simplemente y buscar por ayuda. No podemos mirar, no podemos tener un culto de personalidad. Tenemos que darnos cuenta de que somos nosotros mismos desde Puerto Rico y desde la diáspora, que tenemos que trabajar juntos, organizarnos para poder ganar la independencia de Puerto Rico, porque es la única manera que vamos a tenerla. Tenemos que organizarnos, tenemos que trabajar juntos. Sí, yo lo poco que podría añadir es que una recomendación que hago aquí con mucha gente diversa, aquí hay que dejar de comprarle el cuento a la derecha de que los independentistas tenemos que someter un proyecto de cómo va a ser la República. Eso es un disparate. Los independentistas vamos a construir nuestra nación y nuestra independencia cuando ese proceso, ¿verdad?, jurídico concluya. Y lo vamos a hacer, como dice la compañía, de una manera horizontal, con la participación de la gente, de las comunidades, de los pobres. Y nuestra independencia no puede ser una réplica del capitalismo y del coloniaje que nos ha destruido. Así que un poco el llamado es a que nos dejemos de hacerle caso a esas cosas que dice la prensa corporativa y asumamos que los independentistas no tenemos que escribir un documento explicando la independencia y cómo va a ser. Los independentistas tenemos el compromiso de lograr nuestra independencia, y una vez la consigamos, en ese momento nos vamos a sentar a construir la República de Puerto Rico. Bien. Yo primeramente quiero nuevamente agradecer a Call to Action por la invitación, la oportunidad de tener este compartir y este diálogo, y reconocer que parte de la consecuencia del colonialismo en Puerto Rico fue precisamente disgregar nuestra nación, y que muchos de los que se tuvieron que mudar a Estados Unidos o que tuvieron que nacer aquí fue producto precisamente del colonialismo. Muchos de los que se van hoy día de Puerto Rico no lo hacen por gusto, lo hacen por necesidad, porque las condiciones coloniales los obliga y las obliga. Mi aspiración es, en primer lugar, el que esos puertorriqueños y esas puertorriqueñas que deseen regresar lo hagan en las mejores condiciones, con la mayor dignidad. Y en segundo lugar, que en este proceso de descolonización y liberación de nuestra patria, que la diáspora va a tener un rol fundamental en el proceso, y por eso reconozco el trabajo de Call to Action por este espacio. Muchas gracias por estar con nosotros y con nosotras nuevamente. Seguimos trabajando. Voy a promover que se unan a la campaña Puerto Rico No For Sale. Es una campaña donde compañeros de aquí, de la diáspora y de Puerto Rico, estamos trabajando para eliminar, derrocar la Junta de Control Fiscal. Esperamos tener el próximo año otro día anual de la Solidaridad por la Independencia de Puerto Rico, pero el futuro es, a lo mejor desde aquí, construir esa independencia, esa República de Puerto Rico, desde la diáspora y con los puertorriqueños y las puertorriqueñas en el archipiélago. Muchas gracias a los compañeros y las compañeras de People's Forum, por el foro, por el espacio, y muchas gracias a todas las personas que están aquí, pero también a las personas que están en las redes. Esto está, pueden volver nuevamente a las redes, buscar la información en People's Forum, está todo grabado, pueden dejar sus comentarios, estamos en las redes sociales, todos los que estamos aquí, así que pueden comunicarse para empezar esa convergencia, para empezar a construir esa República de Puerto Rico. Gracias. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Quiero enfatizar el apoyo a People's Forum. Este foro ha sido atacado por la derecha. Aquí se han metido elementos de la derecha y han atacado al People's Forum. Inclusive la policía vino y permitió que la derecha siguiera ocupando este espacio hasta que por fin lograron sacarlo. Así que tenemos que también apoyar y proteger estos espacios políticos que tenemos, porque es muy importante. Aquí ha venido la gusanera a atacar a nuestra gente aquí. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros hoy. Esperamos verlo el lunes. Hay una manifestación al frente de Dag Hammarskjöld Plaza, que queda en la 47 y Primera Avenida, de las 5 en adelante, porque el lunes es el Comité de Descolonización con Puerto Rico. Los compañeros y compañeras que estamos aquí vamos a estar ante la ONU, también los compañeros del MIN, Carlito Vega. Y a las 5 es una manifestación denunciando el caso colonial de Puerto Rico, pero también los 50 años que hemos estado yendo a la ONU exigiendo que Puerto Rico se ponga en la lista de los países
de los territorios dependientes y que se aplique la ley internacional para la independencia de Puerto Rico, la descolonización de Puerto Rico. Así que esperamos verlo ustedes el lunes en Dag Hammarskjöld Plaza, en la 47 y Primera Avenida, desde las 5 en adelante. Muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí hoy. And folks, please feel free to leave a donation.